Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karina Yerena de Cari Steph y bienvenidos a un nuevo video. El proyecto del día de hoy nosotros vamos a hacer un mini cuadrito como ustedes pueden ver. Este cuadrito ustedes lo van a ver cómo lo pinté en mi página de Facebook y de Instagram, que les voy a dejar los enlaces en la parte de la descripción, ¿sí? Estamos dando un color menta. Vamos a trabajar con porcelana fría y vamos a trabajar con un cupcake, ¿sí? Mire, de esta manera vamos a sacar o vamos a conseguirnos espuma flex del tamaño que ustedes vayan a trabajar y vamos a forrarlo prácticamente como la base del cupcake. Yo voy a trabajar esta vez en tono rosado. Mire, voy a amasarla súper bien esta masita para poder trabajar en tono rosadito. Recuerden que ustedes pueden cambiar los colores a su gusto. Entonces, ¿qué voy a realizar aquí? Mire, voy a coger y voy a estirar la porcelana, ¿sí? Mire, vamos a estirar más o menos en un grosor de unos 3 a 4 milímetros, ¿sí? Vean, de esta manera, y vamos a forrarla completamente, mire, de esta manera, forrando prácticamente todos los filos para que se pueda ver bastante bien lo que es la parte de la copita de nuestro cupcake. Miren, vamos a retirar excesos de esta manera. Miren, ¿sí? Retiramos excesos. Ve. Y vamos a seguir nosotros afinando cualquier detalle, cualquier parte que a nosotros nos vaya a molestar el momento de ir pegando todas las partecitas en nuestro cuadrito. Miren, entonces yo voy a afinar y voy a retirar todo, y miren cómo queda, miren cómo queda forrado todo este cupcake. Vamos a forrar, sí, voy a pasarle un pañito húmedo. Voy a coger igualmente de esta manera, voy a subir un poquito la masita para la parte de acá atrás, ¿sí? Para que el momento de que se vaya a secarse, no se vaya a encoger. Entonces yo voy a subir esto sutilmente, mire, ¿sí? Y lo mismo de la parte de acá arriba, de esta manera, mire. Entonces me va a quedar prácticamente lo que es el cupcake realizado, ¿sí? Voy a humedecer un poco y voy a hacer las líneas prácticamente que el cupcake necesita. Mire, divido uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Entonces vamos a realizar exactamente lo mismo del otro lado. Vean, de esta manera. Y ahora sí vamos a coger y vamos a pegar en nuestro cuadrito. Sí, vamos a coger pegamento, vamos a colocarlo, vean, y vamos a dejarlo ahí, miren. De esta manera. Si ven, súper fácil, súper sencillito. Vamos a coger porcelana en tono siena natural. Vean, un color siena, un color súper suavito. Y vamos a trabajar la parte del pancito, ¿sí? Vamos a hacer una bolita sin arrugas, de esta manera. Y vamos a hacer un rollito derecho, de esta forma. Y vamos a colocarle aquí. Entonces vamos a colocar el siena natural en la parte superior y vamos a presionar, ¿sí? Mire, de esta manera, que se vea como que estuviera el pancito salidito, ¿sí?
y nos vamos a ayudar con la textura de cepillo. Yo tengo aquí este cepillito y voy a darle texturita. Mire, de esta manera. Voy a darle textura. Vean, súper fácil, cuidando siempre que nos quede lo más rectito posible, ¿sí? Bien, y nos va a quedar de esta manera. Nos vamos a ayudar de una duya y vamos a utilizar porcelana fría en tono blanco. Sí, mire, en tono blanco, y vamos a estar utilizando lo que es una boquilla en forma de estrellita o de trébol, sí, la que ustedes tengan, para poder realizar la parte de la cremita. Voy a comenzar a sacar la crema. Ustedes ya saben que pueden trabajar con cualquier boquilla, no hay necesidad de trabajar en la misma. Y ve, vamos a presionar y vamos a empezar a sacar la cremita. Igualmente, en otros videos que hemos realizado, ustedes pueden ver cómo pueden hacer la cremita sin necesidad de tener la duya. Entonces yo voy a sacar, miren, de esta manera. ¿Y qué hago? Voy a comenzar simplemente cortando más o menos el mismo largo, miren, de esta manera. Entonces saco el largo y voy a enroscar un poquito, ¿sí? Voy a enrollar un poquito y voy a colocar, ve, ¿sí? Voy a hacer el segundo, pero un poquito más chiquito. Enroscamos y coloco, ve, de esta manera. Vamos con el tercero y el último. Cogemos y colocamos la tercera parte de nuestra cremita. Y vean cómo se ve. Aquí en los filitos, ustedes van a tratar de esto que se vea súper bonito. Miren. Miren. Súper, súper bonito. De esta manera. ¿Y qué van a hacer ustedes aquí? Aquí van a decorar con lo que ustedes les guste. Por ejemplo, yo voy a colocar este corazón lila en la parte superior. Voy a colocar una galletita. Miren, aquí nosotros podemos hacer un orificio y colocar una galletita, ¿sí? De esta manera. Y podemos colocar otro corazón por acá, vean. Que nos quede súper bonito, súper prolijo. Miren cómo nos está quedando. Y vamos a utilizar lo que es confeti para porcelana o sprinkles para porcelana. Y vamos a colocar, ¿sí? Miren, yo voy a colocar, como estamos con temática de corazoncitos, yo voy a colocar estos corazones. Pero ustedes pueden colocar los que más les guste a ustedes. Entonces yo voy a colocar. Y miren, por acá voy a colocar el último. Y miren cómo nos queda nuestro cuadrito. Si ustedes simplemente le van a colocar acá una tirita y la van a poder colocar. Ustedes ahí toman la decisión si tonalizar o no tonalizar. Si yo tonalizo, igualmente el video les voy a dejar en mi cuenta de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Súper fácil, súper bonito para hacer un detalle tan hermoso para nuestra cocina. Espero que te haya gustado este tutorial, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y compartir los videos para que más gente se vaya uniendo a este mundo de la porcelana fría. Y nos vemos en el próximo video.